Hoy venimos porque me han hecho sponsor los de Red Magic otra vez. Bueno, la caja, hay que admitirlo, está muy bonita la caja con todos estos efectos que brillan y tal. O sea, obviamente el teléfono no te lo compras por una caja, ¿no? Pero a mí me gusta guardar las cajas. Estos teléfonos tienen esta cosa que es para... La cosa esta para quitar y poner SIMs. Tiene forma personalizada. Épico. Es un detalle bien tonto, pero me gusta mucho. Primera caída del teléfono. Intacto. No, no. ¡Oh, mal! ¡Mira cómo refleja la pantalla! ¡Concha su madre! Oye, me gusta. Es teléfono gaming. O sea, pura potencia. También tiene gatillos, pero lo que estoy notando, nada más tenerlo en mano, es que los gatillos aquí son más pequeños. Esto de aquí no es un botón, es un gatillo. Sinceramente, nunca había visto a POU a 120 FPS, a 120 Hz. O sea, porque para quien no lo sepa, este poderosísimo teléfono, el Red Magic 8, tiene pantalla de 120 Hz. Y eso hace de manera perfecta que POU pueda mover la pelota épicamente. Y bueno, otra cosa que no mostré es que el teléfono tiene modo gamer, literal, weón. Pones tus juegos aquí y puedes meter juegos. Y enciende los ventiladores y usa toda la potencia de la CPU. ¡Puedo ser VTuber! ¡Me estás jodiendo! Nah, tengo que probar esto. Ahora ya estamos hablando bien. ¿Cómo que cámara? Ah, puedo poner mi cámara. Sí. Esto es un acierto. Esto es un acierto. Weón, esto está sonando. No es una aplicación. Esto es el launcher. Nah. Yo salí contento. Tenéis el enlace al teléfono en la descripción y en el comentario fijado. ¡Hola! Bueno, voy a irse a la jungla. ¿Por qué? Pues nada, porque existe el Anabori. No, digo, el Anabori, nada que ver, porque existe el ítem de crítico este, el... Sí, pues sí, las Navori. Y nada, podría haberlo llevado en bot, pero dije, ¿sabes qué? Lo llevo de jungla, hace tiempo que no lo juego en la jungla. Y sí es viable, no es bueno, pero es viable. Y nada, a ver qué tal. A ver, voy contra un Renekton jungla. Mira, partida de junglas raros, mejor incluso. A ver qué sale. Llegará un momento, llegará una situación, tarde o temprano, puede que no ahora, puede que... A ver, dentro de poco no, eso seguro. En el que se van a volver a jugar junglas de este estilo, creo yo. Porque, claro, la razón por la que en su momento, en la Season 4, se empezó a jugar Ezreal jungla y Kai'Sa jungla, fue básicamente porque tenían mucha facilidad a la hora de junglear. Y justo los junglas que estaban en meta perdían el uno contra uno contra los AD Carries. Y dirán, no, pero eso no, no puede ser. Parece que no, pero este tipo de personajes sí pegan cuando pegas todas las habilidades. Así que no digo ahora, no digo dentro de poco, porque aún tienen que rotar el meta del típico meta de piedra, papel o tijeras, que básicamente asesino, tanque y demás. Pero no me extrañaría que en algún momento de verdad empezara a ser viable otra vez llevar AD Carries en la jungla. Pero bueno, a ver qué sale. Bueno, Ezreal, digamos que no tiene un mal gank. Porque no es como que precisamente... Bueno, el campeón no junglea mal. Y bueno, no junglea mal, no junglea pésimo. Porque mal si lo hace. Ya habéis visto cuánta vida perdí. Pero lo importante no es eso, sino lo importante es que... Bueno, lo importante es que no me voy al carajo. Ya está, sin más. Bien. Quería hacer tiempo más que nada para que saliera el cangrejo. Pero quizá la trolea haciendo tanto tiempo, la verdad. Vale. Bueno, la build que va a ser, que me voy a hacer, va a ser cercenador, luego las Navori y luego quizá Matakrakens. Bueno, con el equipo que tienen Matakrakens pinta un poco XD. Pero alguna variante del tema sí. Tenía free kill la Katarina si no estuviera tan jodidamente ciega, pero bueno. Lo tenía fácil, ¿eh? Yo solo digo, lo tenía bastante fácil la Katarina. Pero bueno, al menos me quedo su farm. Uy, espérate. O sea, puedo ir subiendo, pero... Uf, cabrón. Da igual, está bien. Bueno, más o menos realmente, pero... A ver, lo de la Katarina no está bien, lo de la Katarina está pésimo. Pero me refiero al resto de cosas. Ahí sí, sí está bien. ¿Qué cojones el cangrejo Dot guiándome, weón? Me pase.
Bien. ¿Qué te pareció eso? Concha su madre, me... Me están haciendo un poco de contra jungla, o sea, fin del mundo no es, pero... Oh, qué mal. No lo mato, ¿eh? No subestimes mi poder. Nada, pésimo. Muy mal todo eso, bueno. O sea, no era mal plan. Sinceramente no era mal plan. Podía haber salido bien y demás, pero... En el momento en el que el casante murió y el otro llegó al 6, control R6 y ya está, ahí se salva. Y ahí yo no tenía manera de salvarme ni... Bueno, de salvarme de... No tenía manera de evitarlo porque, claro, me falta mucho daño todavía. Y es normal porque, claro, es minuto 6 y demás y... Pues es lo que hay, ¿sabes? Ah, yo me puedo ir en cualquier segundo, pero... ¡Qué paja el tema! ¡Qué paja el tema! ¡Ah! Porque además tengo debufo de línea por... Claro, por estar taxiando alrededor y no farmear. Y estoy dando vueltas un poco como idiota, no me gusta esto. Déjame llegar al 5 al menos. Una lástima. Pero bueno, podría ser esto de aquí, pero ¿sabes cuál es el problema con todos los AD carries en la jungla que no tengan daño en área? Pues obviamente que los justo el... Los picuchillos se me dan del culo hacerlos. O sea, no por mí, como, sino es el como personaje. Claro, puedo pillar la titánica y con la... Bueno, con la titánica nada que ver. Puedo pillar la Tiamat y con la Tiamat me ahorro un poco la molestia. Pero no mucho. O sea, sigo tragando pija justo en ese campamento. Pero bueno. Ah, y entre tanto caminar y dar vueltas para ver si pillaba cosas, acabé no pillando nada y por no pillar nada estoy por debajo de nivel. Así que bueno, me voy a ir para base, voy a comprar, voy a pegar el salto aquí, me hago el triple campamento y vuelvo para la bota a ver si saco algo. Pero sí, el principio de la partida, bastante de pena. Bastante de pena. Voy a aprovechar de pillar la daga porque luego sí la voy a pillar para algún objeto de crítico, para algún mítico. Y bueno, alguno se preguntará por qué no me echo lágrima. Y es simplemente porque soy jungla, man. Tengo el blue a mi disposición cuando quiera. Y además de tener el blue cuando quiera, en la jungla, recuerden que el objeto de la jungla te da una pasiva cuando estás en la jungla. Que lo que hace es que te da mana. Así que no me hace falta el... No me hace falta el, la lágrima. Creo que no la mato. Ah, lástima. Pero bueno. Le fallé la R, papu. Igual la Katarina le debería dar tiempo para volver. Y esto está muy por delante, pero quiero acabarme esto. ¿Lo saben? Sí, pinto bastante que lo saben. Lo saben. Pero bueno, yo no pierdo nada. ¿Podemos jugar a divear? Deberíamos de poder. O tampoco a divear, pero sí podríamos... Jarrasearlos algo. Nada, tenía un plan, pero no me da el daño para meterles jarras. La zona cura con la W. Básicamente me voy para taxear. Le están empujando a la Katarina en el medio y no se está dando cuenta. Y no vamos a sacar nada. Así que prefiero ir para el medio y a ver qué pasa luego. Dios, no me están dando ninguna chance, ¿eh? Bueno, claro, saqué al principio la kill de la parte de abajo. Y eso ayudó bastante, pero... No te creas que... Estoy haciendo mucho más aparte de eso. Eso es como lo único que he hecho en toda la partida, básicamente. Y eso sí es una putada. Pero bueno, da poco nomás, no me queda otra. Necesito ambos ítems. Ah, no creo que haga falta el casante contra el mundo. Mundo es un buen pick, ¿eh? No lo digo porque mundo sea un mal pick, sino... Porque casante debería de poder aguantar lo suficiente para no morir en esa situación. En teoría, claro. ¿Qué te pareció eso? Voy del culo, voy de la mierda, pego poco. Empezamos muy bien, ¿eh? Pero XD. No defendí hacia abajo pensando que quedaría tiempo, pero estoy viendo que van a poder tirar torre al final. ¿Y este tira fantasmal, what? ¿Es a propósito? No, este no está aquí solo. Está el Renekton ahí dentro del arbusto, seguro. ¿Ves? Estaba claro que el Renekton estaba dentro del arbusto, así que... Por eso no...
no me metí. Porque si me hubiera metido habría podido matar a la zona si no estaba el Renekton, pero... Como Renekton cosas, pues, XD. A ver, la Lux está en el medio, así que no debería ser problema. Si le meto bien las Qs y el otro pega bien lo que tiene que pegar, nos debería de dar para poder hasta desviar. No sé por qué paró, pero bueno, menos mal, supongo. Porque nos mataba, ¿eh? Nos mataban los dos ahí. Va, yo me voy a base porque no veo a la Lux. Oye, ¿qué cojones las voces de... la voz de Ezreal con esta skin? No parece un imbécil. Porque la verdad, Ezreal... como personalidad, hay que decirlo, es bastante imbécil. Y aquí no. Increíble. O solo es imbécil cuando es arqueólogo raro. Arqueólogo, viaje temporal, ladrón... de algo. Bueno, no me extrañaría que solo esa fuera la versión imbécil, ¿eh? Pero es que estaría lindo que no me matara el Blue. Ay, sé que está eso ahí, pero es que si voy, todo va a ser peor, gente. Flash Q auto invis y está muerto. Vale, eso también me vale en ese orden. Ok. Joder, loco, pues un poco decepción el Ezreal jungla, sobre todo por todo lo que ha ido ocurriendo. La verdad es que si hubiera podido haber hecho más ganks o jugarlo de una manera un poco más de sacarle provecho, no estaría en esta situación en la que estoy medio farmeando y rezando por mi puta vida, pero bueno. No todo se puede. En el meta de la Season 4 y esta también pasaba esto, en el que los AD carries no se podían hacer muy bien este campamento y básicamente era un poco a rezar. Bueno, en esa época también existía el smite morado, que para quien no lo sepa era un smite, que lo que hacía es que tú smiteabas y en vez de smitear a un solo campamento, smiteabas en área. O sea, smiteabas a todos los campamentos que estaban a todos los bichos que estaban up. Así que claro, tú ibas directamente a los picuchillos y te los hacías de una. Por eso era viable, más que nada esto. Creo que con daños no lo mato. Concha su madre. Nos desapareció. Madre mía, nos desapareció los dos, güey. Bueno, él falló todo. Yo fallé cosas, hay que decirlo. Pero el casante también falló más que yo. Y mira que era difícil. Va. ¡Mala cuea! Toca seguir. Lo que aguantan los putos tanques con las Tabi, macho. Me va a costar ser útil esta partida. Sobre todo con lo que está pasando y las cagadas. Pero bueno, al menos la botlane va medianamente bien. Y es lo importante, porque luego a la larga los AD carries acaban pegando y el casante pues hace sus casante cosas. Lo malo es que nuestra frontlane es solo el casante, así que si está muy por debajo también es un problema. Oye, por cierto, voy a... Esto no está guardeado, ¿no? No, sí, se lo estaba. Ah, pues a empujar. ¿Qué otra nos queda? Gormas. Uy, pensé que sí le pegaba. ¡Uy, me pegó! ¡Qué mal! Bueno, bien por bot, por razones obvias, mal por todo lo que está ocurriendo en la top lane. Oh, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Justo salió bien, ¿no? En plan, si no contamos lo de la top lane, todo lo que ocurrió abajo, técnicamente salió bien. Bien regular, pero bien de una forma... De una forma que nosotros entendemos. No salió pésimo, dejémoslo así. Vale. Se está remontando, de hecho, bastante la partida, pero...
Pero va a costar. Están posicionándose para el dragón. Y toda, está toda mi, todo mi equipo en la top lane, así que no puedo hacer mucho, de hecho. Puedo tirar una R, no para robarlo, sino más que nada para pegar y tener visión. Pero... ¿O quieren intentarlo? A mí no me convence mucho la idea, pero... Están motivados, andan. Pues algo habrá que hacer. F. Estaba con slow y tampoco podía hacer más. Tenía que spamear la Q para poder moverme. Dios mío, lo que pega el mundo. Necesito dos objetos para matarlo. Necesito esto y luego el matakrakens. Se le puede ganar, pero claro, está difícil. Sobre todo entre tanto tanque. Y mundo fedeado, ya lo habéis visto. O sea, ya he tenido más de una partida por aquí en la que agarro mundo, pego una E y la gente desaparece. Vamos. Oye, no podemos perder la partida aquí, Vamos. Oye. Vale, menos mal. Una alegría, al menos. Porque ya te digo que todo el resto... Uf. La verdad es que con las Navoli... ¿Qué te pareció eso? Se arregla mucho el tema. Sobre todo por el spameo de habilidades, que... Ya de por sí puedo spamear con Ezreal, pues imagínate con el ítem que cada vez que pego un crítico baja el cooldown. Pues XD. ¿Un combate real? ¡Qué emoción! Dale, pues. Dios. No lo bajo ni sin querer, weón. O sea, al menos le pego las cosas que están alrededor, que parece que no, pero cuenta bastante. Pero... Si vamos a contar otras cosas, ya el tema ahí... Se está empezando a complicar. Faltan 1600 de oro y luego la penetración. Es que es mucho dinero. Pero bueno, al menos se nota que con la build no tengo cooldowns prácticamente. O sea, fíjense. Cuando tiro la E, fíjense cuánto tardo en volver a tenerla. Mierda. No tengo que repararlo, ¿sí? Estoy yendo. Dios, el mundo es el que más por culo da de todos. Bueno, fue una E un poco lamentable. Pero no creo que será el... ¿Qué será el punto, digo, de la del flash? El flash fue lamentable. De normal sería... Balon, ya os aviso, pero la razón por la que quiero hacer el dragón es porque es el cuarto. Y aparte, este dragón precisamente no es uno normal. O sea, es el dragón más tocho del juego, en alma. Está buena, cree que yo no tengo daño, ¿no? Yo creo que estos creen que yo no pego. Porque si no, no entiendo. Uf, me metería para adentro, pero...
Puede salir muy mal. Yo quiero esto, quiero el matakrakens. Urge el matakrakens. Urge para bajar al mundo, porque si no, no lo voy a bajar. Vale que tengo daño verdadero con esto, pero no, no es precisamente muchísimo. Es ok, a secas. De hecho, ni siquiera es ok, es meh. Creo que ahora ni siquiera es true damage, ¿no? Sí, sí lo es. 127 de daño verdadero, es poco. ¿Lo quieren intentar? Vale, pero si tanqueo yo, va a salir mal, eso seguro. Qué de mierda tiré, por cierto, pésima. Si hubiera tirado una mejor rey, yo creo que ahí sí mataba. Me voy mejor. Porque probablemente va a venir el mundo y nos va a matar todos. Qué raro que no estaba el mundo en esta pelea. ¿Qué habrá pasado? O no me fijé y estaba en la botlane justo o algo así. Dale. Madre mía, qué mala R. Man, parezco Katarina. Con tanto salto, man, salto un montón. Vale. Tendría que comprarme las putas botas, pero bueno, da igual. Es que, es eso, pego la Q. O sea, pego la E, pego la Q, dos autoataques más y luego vuelvo a tener la E. Ya está, tengo la E cada nada, es súper rápido. Y vale que luego viene la Katarina, pega el salto y remata, o el Jhin, porque tienen más daño base que yo, pero yo pokeo mucho más. O sea, probablemente yo soy top daño de la partida. O sea, no del equipo. Bueno, no del equipo. Nada que ver. No voy a ser... Dije de todo lo que quiere decir mal. Que probablemente yo sí voy a ser top daño de la partida, pero no voy a ser quien vaya a tener más kills por eso, porque yo estoy notando que pego... Pero básicamente el equipo es quien se está dedicando a rematar. No tiene nada de malo, ¿eh? Está bien. Lo importante aquí no es quién tiene las kills, sino básicamente ganar la puta pelea. Sobre todo contra el mundo, que se mete uno versus nueve y nos mata a todos. Es que yo me los pijeo. La cosa es... que monta la peña, ¿no? No, me puedo quedar aquí sin problema. Necesito QSS. Y necesito penetración. Tengo que pillar primero penetración porque tengo que bajar al mundo. Pero debería de buldearme QSS también. Ah, sí lo saben. Qué cabrones, sí está guardeado. Ay, yo pen... O sea, ¿sabes lo peor? Podía haber... tirado la mierda para... O sea, podría haber tirado el lente a propósito, digo, antes, para poder básicamente... Bueno, para evitar que pasara el desastre, ¿no? Y... Está muy estúpida esta build. Está muy estúpida esta build. Y yo soy muy malo con Ezreal, ¿eh? Imagínate un Ezreal bueno. O sea, si yo fuera un Ezreal bueno... O sea, el destrozo que pegaría aquí en esta misma pelea... Madre de Dios. Es que fíjate, es que... Es que Mie no tiene cooldown. Salto más que una Katarina. Salto más que una Katarina. Es bien estúpido. Bueno, tardé en ser útil, pero ya... Ya empezamos. Portacuraciones. Puedo pillar el otro porque no tengo mucha vida y podría pillar el otro que es más contra tanques. Pero quiero pillar esto porque el mundo con Lara se cura mucho y también... Bueno, básicamente todos.
Todos se están esforzando. No los decepcionaré. No, no. Vale, está bien. Ah, salió mal, o sea, lo hice mal. Me desposicioné y por eso me pudieron agarrar. Pero por lo menos no fue tan feo porque me dio tiempo para matar a la Sedi antes de que me matara. Igual va a 1-7 y pega un montón la Sedi, weón. Pero bueno, salió bien. Ganamos esa pelea. Y debería pillar Tavis. Capaz es lo ideal. Esto ha restaurado 10.000 de maná. Es que si pillo Tavis, me ahorro el daño de la serie, del Renekton, menos la Lux. Pero si pillo... También puedo no pillar botas. Que puede que sea una solución bastante correcta. Porque CC mucho no tienen. O sea, tienen lo típico de CC, ¿no? Pero otra cosa es que me agarren. Dios, qué red del Jhin más mala. Eso lo ganan, falta gente del equipo contrario. Casi me llevo a la otra. ¿Oh? Así lo matan, ¿no? Bueno, ahí yo no hice nada, pero bien, bien. ¿Qué queja voy a tener? Bien. Nice. El Jhin va más pegado que la mierda, va 16-2. Yo voy 8-3, pero el Jhin pega una locura, pega una barbaridad. Y con esa pelea, literalmente yo no hice nada. Podríamos acabar, pero... Ya os pego muchísimo. Pero bueno, ya está allí. Sí. Pero eso. Mira, al final fue básicamente lo que dije, que acabé siendo top daño, pero no fui el que más kills hizo. Básicamente, yo meto mucho con la Q, W y todo ese tipo de cosas. Esto de aquí está muy roto, siento yo, para de carries. Porque es eso, tú ten en cuenta de que habían peleas en las que te pegaba la E, Q, autoataque, autoataque, E, Q, autoataque, autoataque, E, y así pa, 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 todo el rato. Y soy malo con Nezreal, no jugué bien. Habían muchos momentos en los que me pillaban y era una mierda y en los que me estampaba contra la pared y jugaba de pena y me desposicionaba. Imagínate siendo bueno con el personaje, con 1000 partidas, que seguro hay un OTP viéndome, pues haces un montón de cosas. Testé en la build, si no les gusta vayan a la build típica, pero el bufo con las Navori le ha rentado muy bien al personaje. Luego de esto iba a hacerme QSS y de aquí pues está sanguinaria, lo que quieran. Y tienes las runas, son las típicas de Ezreal, no tienen ninguna cosa. Jueguenlo en línea si quieren, yo lo he probado en la jungla. En la jungla tira porque la E te da medio gank, pero ya vieron que el early me fue de pena y estuve dando pena los primeros 10 minutos de partida. Pero bueno, eso. Nos vemos. Suscríbanse a mi canal, es un click, ayuda un montón. Chao.